¡Hey! ¿Qué pasa? Aquí estamos en un nuevo vídeo y hoy os traigo esta chica de 15 años. Envidiarás a esta chica de 15 años. Como gustó tanto lo de envidiarás a esta chica de 13 años que fue vendido, pues hoy vamos a traer a esta chica. Antes de empezar el vídeo, en otro vídeo sabéis que se formó un poquito de revuelo porque la chica lo vio y no le sentó un poco bien, lo que fueron un poco mis críticas. Yo siempre he hablado desde el respeto y desde, bueno, es una video reacción en el que yo no tengo un guión, yo no sé lo que voy a decir. Si veo algo que me molesta, no, o sea, no que me moleste, sino que no lo vea del todo bien, voy a decirlo. Es mi opinión, es una video reacción mía. No quiero decir que esta chica lo que voy a hacer, que no sé lo que va a hacer porque no he visto el vídeo, esté bien o esté mal. Es una opinión mía, ¿vale? Así que, por si por un casual Laura ve este vídeo, quiero decirte que esto es desde el respeto y desde el cariño y desde una video reacción, ¿vale? Así que, bueno, vamos ya con el vídeo, ¿no? Que estáis esperando a que video reaccione a envidiarás a esta chica de 15 años. Ya sabéis, el canal original, el vídeo original está en la descripción. Y bueno, sin más dilación, vamos a ello, ¿no? Vamos a ver qué nos depara. Si Bad Bunny no sale, el Undertaker saliendo de la bruma y se apagan las luces. Si el ritmo te lleva a mover la cabeza. Ahora, J Balvin. Esto cada vez va mejor. Y se supone que tiene 15 años. Laura punto Muyor. Eso es un temazo, me encanta. Esa transición no está nada mal. El primer punto, ¿no? 15 años y sale en un vídeo fumando. Vamos a ver un poquito esto, ¿vale? Yo no digo, ¿vale? Que con 15 años... Bueno, con 15 años no se debe de fumar. Bueno, ni con 15 ni con 50, ¿vale? Fumar en el siglo XXI es una gilipollez. O sea, estás pagando para que te maten. Porque un paquete te cuesta 5 pavos. Estás pagando 5 pavos para fumar una cosa que no te da ningún efecto. Y encima te está perjudicando la salud. Fumar en el siglo XXI es de ser... Pues, una persona... De ser tonto. Ahora, si quieres fumar, eres libre, ¿vale? Aquí está el problema de que enseñarlo en las redes sociales. Yo no sé cuántos seguidores tendrá Laura. Pero, por ejemplo, tú imaginaos que yo salgo en un vídeo fumando. Yo salgo en un vídeo fumando y lo normalizo. ¿Qué es lo que pasa? Si mis seguidores lo ven y dicen, hostia, si yo soy ídolo de alguien y me ve y dice, hostia, pues si Anielo fuma, entonces que está bien, pues yo también voy a fumar porque se ve muy guay. Lo que quiero que veáis, ¿vale? En plan, hay que tenerlo muy controlado. Cuando eres una persona que influye a otras personas, cuando eres un influencer, pues hay que controlar esas cosillas. Pero bueno, vamos a seguir. Y pues por ahora me está gustando bastante, ¿eh? Yo siempre digo que las gafas me encantan. O sea, la gente con las gafas de sol así me mola mucho. Que cuando la miro yo pierdo el sentido y del tiempo pierdo la noción. Déjame un minuto para demostrarte. Esa canción está muy chulo. Oh, Tangana. Cicatrices por todo mi cuerpo, tus uñas de gel. Me encanta. Mejora miles de veces. Miles de veces. Esa gatita tan linda y tan loca, muchacha bonita que no me provoca. Se muerde la boca, me mira, se toca. Y yo fui su tonto muñeco más a boca. Y que yo quiero que me quiera y no me quiere querer. Con un fa con cada mano, sé que fardo. Es que no quiero hablar mucho porque estoy fijándome, ¿vale? Para después, pues, realizar mi crítica. Madre mía, la vaina loca. Es que esto es un temazo de aquellos. ¡Ole, esa cámara lenta! Oye, pues está chulo, ¿eh?
Pues, por ahora lo que estoy viendo está bastante guay. Y puede ser que sí, o puede ser que no. Al final terminaremos besándonos. ¿Qué será de mí? ¿O qué será de ti? No presentemos al final, solo sabes yo. Tengo tu cuerpo, mi mente, muy dentro plasmado. Ahora solo quiero los mejores tragos y la ropa traída de Dubai. Y llámalo como tú quieras. Esta es supuestamente la ex de Bad Bunny, que le hizo la canción de Soy Peor. O a lo mejor me acabo de ir la pinza y... Este remix de Ed Sheeran me mola mucho, ¿eh? Yo la compongo, ella baila el ritmo que yo pongo. Como calimba, estoy tocando fondo y siempre me la como plato. Ella quiere su pollo, pero yo soy el que la apoyo. En la disco con el bailar, work, work, work. Y después quiere comerme, me, me, me. A ella le encanta como, como. ¿Tan gana? Y cuando canto suave, y cuando lo hago duro, como nadie más sabe. Conduce como loca, quiero morder su boca, quiero morder su cara. Yo tengo 4 baby, tengo 23 como Mike. Me va mucho mejor así soltero. Angueo, bebo, fumo, hago todo lo que yo quiero. No me hables, dame el verdadero. Yo tengo una colombiana y se lo meto entero. Voy a comentar un poquito y seguimos con el vídeo, ¿vale? Pero voy a contar un poquito porque es que si no, no voy a poder comentar todo lo que llevo de vídeo. Lo que quería decir es que... ¿Has visto cómo estoy aprendiendo, eh? De callarme un poquito cuando se está viendo la video reacción y después ya comentar, ¿eh? Es que os leo, si es que yo os leo. Quiero deciros, por ahora me está pareciendo bastante genial, o sea, muy aceptable. Los musicales están bien, se le ve súper simpática. Se le puede ahora mismo a lo mejor recriminar un poco solo lo del tabaco, que es lo que no me ha gustado. Pero vamos, como si lo hace ella con 15, como si lo hace una persona con 50 años, con 100 años, me da igual, o sea, es... No lo veo bien. Pero bueno, todos los musicales están bastante bien. Las canciones, no creo que haya tampoco ninguna super subida de tono para la edad. No, no sé, yo por ahora está bastante guay. O sea, no, o sea, me mola, ¿eh? Me mola bastante. Pero no te acostumbres, que esto no es para largo. No quiero enamorarme porque después no me salgo. Soy medio maniático, aunque me trataron mal. Hoy puedo estar bien, mañana no quiero nada. Nunca la escuchaba, hace mucha gracia esta canción con el bla 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 bla. Ozuna me hace mucha gracia porque tiene la voz de tan pito. Esta es la única canción que no me termina de convencer. ¿Cuántos has estado? Amante a mi bicho y a cosas prohibidas. Es que Batman y ya esta parte está subiendo un poquillo de tonillo. Lo de nosotros es algo de novela. La tipa nunca me cela. Me gusta verte con fugatela. Lo que queda, quites esa franela. Como música yo la compongo. Ella baila el ritmo que yo. Es una diabla con poca ropa. Se la traga, no me deja ni una gota. Una diosa del sexo, no es una loca. Y nunca la quiero fuera, la quiero en la boca. Ella noche tras noche me llama y pregunta. Vamos a dejarlo aquí, vamos a dejarlo aquí porque es que la última canción ya me ha matado, me ha terminado de matar. Porque, a ver, o sea... Vamos a ver, hay que tener siempre... A ver, son canciones que se escucha actualmente y la gente adolescente las escucha y tal, ¿vale? Pero son canciones que hay que tener cuidado, tío, porque es que la última canción está diciendo que el tío va a echar
todo, ¿vale? Voy a decirlo para que no quede mal. Va a echar todo en la chica, en la boca, ya se lo va a tragar, no sé qué. Entonces, tú estás bailándolo. Hay que tener cuidado, ¿vale? Porque 15 añitos, ¿vale? Estas canciones yo creo que están fuera de lugar. Están fuera de lugar, es mi opinión, yo lo digo. 15, 16 es una edad difícil, porque estás entre la edad adulta y la adolescencia. Es una edad difícil, pero hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. Y luego también siempre digo, hay que tener cuidado con las cosas que se sube, porque luego todo se hace viral. ¿Sabes lo que quiero decir? No digo por nada de este vídeo, sino en general, la vida en sí. O sea, si tú subes un vídeo desnudo en YouTube, ten cuidado, porque si lo subes, mucha gente lo va a poder volver a subir y ya no puedes hacer nada para quitarlo de internet, ¿vale? Entonces, siempre hay que tener un poquito de cabeza para subir contenido. Pero en general, me ha molado bastante, sobre todo en la primera parte. Y luego en la segunda parte ya se está volviendo un poquito más fuera de tono, pero ha estado bastante bien. Yo creo que está muy guay, esta chica hace lo musical y bastante bien, se le ve súper simpática y todo. Así que, muy guay, muy guay. Si os ha gustado, pues like, favorito. Si queréis que traiga más, pues enviarás a chicas de tal y también a chicos. Pues vamos allá. Bueno chicos, si os ha gustado, like, favoritos, suscribiros para más. Un beso, un abrazo, un te quiero y un adiós. Hasta luego, chao, chao. Suscríbete. Si te ha reído, aunque sea un poquito, dale a like. Este vídeo mola más, pero el próximo ya verás. Pero nosotros siempre disfrutamos. Suscríbete.